Bueno, muy bien equipo, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que súper bien a todos ustedes, mis suscriptores de Twitch, que sigan ahí firmes empezando este mes de marzo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue esas rutinas en vivo en el mes de febrero? Recuerden que ustedes en Twitch, siempre al suscribirse, pueden ver cada una de las rutinas las veces que quieran por 60 días más, para que lo tengan súper presente. También ustedes tienen un chat habilitado solo para suscriptores, donde pueden hacer la pregunta que ustedes quieran. Y al finalizar la clase, yo con todo el gusto del mundo, yo me acerco, miro y les doy respuesta a las dudas que puedan tener. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a empezar este mes de marzo en Twitch con un entrenamiento triple M. Recuerden que este mes de marzo estamos en el curso Gens Fitness triple M, donde nos hemos propuesto hacer más, más de lo que somos celebrando el mes de la mujer. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ser más fuertes, más tonificadas, más poderosas, porque tenemos un entrenamiento de pierna y de glúteo fantabuloso, donde recuerden que estamos subiendo el nivel de los entrenamientos de Dance Fitness este mes en cuanto el uso del peso. Entonces, ustedes pueden utilizar un peso adicional como son mancuernas, o también ustedes mismos pueden crear ese peso adicional. ¿Cómo? Ustedes cogen un morral, le ponen unos libros o incluso le ponen hasta frutas si tienen frutas en casa, o un botellón grande y lo utilizan como si fuera su peso, ¿sí? Porque una botellita pequeña no les va a causar mucho peso realmente. El músculo de las piernas y el glúteo son músculos bastante grandes, entonces es importante que podamos crear ese peso adicional. Listo, entonces les doy un súper saludo, de verdad espero que se gocen este mes de marzo y puedan seguir súper conectados. Recuerden que nuestras clases en Twitch son martes y jueves, tenemos diferentes horarios y los horarios siempre los suelo publicar en mi Instagram y en el Instagram de Dance Fitness, dancefitness.academy o jennifer.dancefitness. En los dos siempre estamos comentando bastante y publicando toda la información. Listo, entonces no siendo más, tenemos un calentamiento más o menos de unos 10 minutos. Como hoy vamos a tonificar mucho más, entonces el cardio va a ser un poco más moderado, pero sin quitarlo del todo. Tenemos que hacer una movilidad articular, pasamos al entrenamiento con peso y luego pasamos a un poco más de movimiento para soltar ese ácido láctico. Listo, la rutina dura aproximadamente unos 45 minutos para una quema aproximada de unas 500 calorías. Listo, muy bien. Ahí me escuchan súper bien la gente de Twitch. Yo espero que sí. Muy bien. Y pasamos entonces a nuestra rutina. A ver. Muy bien, vamos a ver qué tal nos va. Yo presiento que nos va a ir súper bien. Okay. Vamos a ponerle un poco de dance a esto, este set. Me gustó mucho este set de baile. Obvio con la canción de Dance Fitness. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Que suba, que suba, la temperatura que suba, que suba, que suba, que suba, que nuestras banderas se unan. Que suba, que suba, que suba, la temperatura que suba, llegan los latinos bailando. Las banderas en una, bailando. ¿Listos? Latino. Con la mano arriba todo el mundo.
Con la mano arriba todo el mundo. Bailar es lo que quiero, el sabor lo pongo yo. Vamos a dar la vuelta al mundo. Bailar es lo que quiero, tan firmes around the world. Salsa italiana, desde Italia. Sí.
salsa italiana. 6, 5, 4, 3, 2, ahora. Esto es solo malo, pero. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, por 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abro y cierro. 2. Presentadilla. 3. Entonando con la celebración. La rumba me está llamando y hay que contestarle con sabor. Cambio. Oh, 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 hey. La fiesta apenas comienza. Anda, prepárate, bailador. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. De aquí que nadie se vaya hasta que ya salga el sol. Eso es. Me quedo derecho. Y como ven, esto es la mamá los que van a gozar. Los aburridos. Well, you ain't never gonna rap it, and you ain't no friend of mine.
más. Muy bien. Va a bajarle un poquito. Listo. Tengo 15 libras cada lado. Listo. Y vamos a traer un libro alto o dos libros. Ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Listo. Quiero que me pongas muchísima atención. Tengo un libro, ¿listo? Entonces, el libro nos va a servir para crear un pequeño apoyo. Podemos usar el libro o podemos usar también la mancuerna. La mancuerna nos va a permitir tener un apoyo un poquito mayor, pero tú vas a usar como tú quieras, ¿sí? Entonces, vamos a apoyar uno. Mira cómo tengo el pie acá. Creo que lo veas bien. Apoyo y el otro está empinado. ¿Sí me debe entender? El otro está empinado y vamos a bajar el sentadillo. ¿Sí? Entonces, uno está empinado y el otro está en la mancuerna. ¿Ok? Entonces, empino en este y este está en la mancuerna. ¿Ok? Si lo vemos. Ojo, recuerden que ustedes acá en Twitch pueden preguntar lo que quieran si hay dudas en la ejecución del movimiento, ¿sí? Pero es importante que si tienen dudas, que las hagan. Entonces, empinado, el otro está apoyado y nos va. Una, dos, tres, cuatro, baja lo que puedas. Cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Eso es. Cambiamos. Igual. Apoya el talón. Ahí. Y el otro está empinado. Listo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Volvemos al apoyo, pero ahora vamos a hacer un peso muerto. Entonces, apoyamos. La otra está en esta posición. Igual, empinadito y baja, baja. ¿Sí? Mira. Vamos a hacer hasta la orilla. Y luego completo, ¿ok? Vamos 10 por cada lado. Entonces, corto, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ojo con la escápula. Yo nunca estoy así. ¿Ok? Cambiamos de pierna. Recuerda que esto está atrás. Abdomen adentro. Y vamos. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Muy bien. Golpecitos. A ver, ¿me dicen que muestren más los pies? Claro que sí. Muy bien. Ahora, con el libro, vamos a apoyar. Acá, lo voy a mostrar aquí. Apoyamos, ¿sí? Con el libro, pones toda la planta del pie. Tiene doble peso, fantástico, porque es muy plástico. Entonces lo vamos hacia atrás, hacia el lado. Una, dos. Apretamos el abdomen. No se descuida, esto me estoy casi mezclando. Cuatro. Hasta la rodilla, y luego completo el
tres, una. A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura. A mí me tres, cadera atrás. Cuatro, tira el glúteo como hacia atrás. Cuando llega el baile, llama la atención. Y en el escenario, ella se roba. Seis, baila con su estilo, como un figurín. Siete, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing. Ocho, y baila swing, y goza. Nueve, qué lindo swing, y tiene swing. Y diez, baila swing, y goza swing, qué lindo swing. Vamos para el otro lado. Pero qué swing, y no me la voy. Vamos. Seis, cadera atrás. Siete. Ocho. Nueve. Presente. Y diez. Muy bien. Librito. Ya sabes, pasa atrás, luego lateral, apoyando toda la planta del pie. ¿Listo? Ready? Tres, dos, y después. Una. Dos. Mi corazón está en tus manos.
8. Eso es. Que se me ha maltratado, no estoy muriendo. Porque así tus besos te vas mudándome la piel. Ay, ay, mi nalga. ¿Dónde están tus manos? No puedo rescatarlo, no sé, no sé cómo salir. Corazón enamorado. Vamos al otro lado. Recuerda que tienes que poner la mancuerna y ahí apretas. Antes de hacer el movimiento, apretas, que no se te caiga la mancuerna. Listo. Y vamos. Una. Llorar en las penas de mi corazón. Dos. Y aunque sea una yo sé que no volveré a pecar. Cinco. Sé que esta paz no funcionará. Seis. Lloraré las penas de mi corazón. Siete. Sufriré el lamento de este ocho. Ilusionado. Sé que tu calor voy a sellar, pero el tiempo sabio sanará esta herida clavada en mi corazón. Diez. Más fuertes. Voy por agüita, descansamos un minuto y vamos para la tercera ronda. Enamorado, esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor. Deja pasar las noches en mi cruda soledad, que la luz del alba sé que tú me extrañarás. Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pedir. Esas piecas tercera no funcionarán. Lloraré las penas de un corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo sabio sanará esta herida que está en mi corazón. Tres, dos, se fue. Pasar las noches en mi cruda soledad. Tres, cuatro, cinco, lloraré las penas de mi corazón, seis, enamorado, sufriré el lamento de este ocho, corazón ilusionado, nueve, pero no te voy a perdonar, y diez. Yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán. Hoy casi no están hablando, están muy concentrados, eso me gusta. Listos. Vamos para el otro lado, a ver. Los veo, los veo. Otro lado. Apoyo talón. Mira. Cuerpo nuestro. Apoyo talón. Y el otro se mira. Escápula. Igual. Dos. No subes del todo. Tres. Y ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho, nueve, te deseo tanto como sueño en madrugada. Muy bien. Son las dos y pico. En la radio tú son favoritos. Tú Miguel, tú Milagro. Que lo quiera más difícil. El punchline lo gritamos bonito cuando suena nuestra canción. Yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón sabor. Solo a ti yo quiero acostumbrarme pa' toda la vida tenerte y amarte. Mira, me acuerdo a un lado, al otro. Tú me traes loco. Corto, loco, loco, completo. De remate. Ay, oh, oh, tú me traes loco. Mira que me extiendo del todo. Loco de remate. Tres. Soy que mira tu foto cuando no hay nadie. Soy que te piensa siempre, bebe a cada instante. Cinco. Tú eres la dulce fruta que seis, mi paladar añora. Siete. Y siempre te quiere probar. Dime, bebé. Soy testigo de lo que tú me quieres y hasta el final nueve, de mi día te querré. Brindo por nueve, cada caricia, atención y lección que aprendí por tus besos, diez, bebé. No sé qué estás pensando. Muy bien. A mí me tienes vamos loco con lo fresca que tú eres. Rayadito me tiene el coco. En la radio tú son favoritos. Tú Miguel, arriba, tú Mila, yo te una, sigo. El poncho yo grito más bonito cuando suena dos, nuestra canción. Yo te digo que me gusta tres, mucho con bastante. Como mango y limón saborear. Cuatro. Solo a ti yo quiero acostumbrarme pa' toda la cinco, vida tenerte y amarte. Ay, yo, oh, seis. Me traes loco. Siete. La, 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 la. Loco, loco, ocho, de remate. Ay, yo, oh, nueve. Tú me traes loco. Diez. Loco de remate. Ay, soy quien mira tu foto cuando
Pamela. Muy bien. Apoyo completo. ¿Lo tienes? Yo veo. A ver, en 3, en 2, en 1, te veo, vamos. Dale, dale. Una, vamos, 2, 3, eso. Epa, epa, epa. Vamos, 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 yo ya lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Siente la presión, como si te estuviera viendo. Sí, te estoy viendo. Muy bien. Bueno, equipo, level up, más fuertes, más poderosos, más poderosas, porque el triple M aplica tanto para mujeres como para hombres, ojo. Vamos para
la última serie. Listo. Descansamos un momento. Toma aire. Te das golpecitos en las piernas. Si te sientes muy cansado, muy cansada. Y vamos para la última. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. When marimba start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore. Aprovecha este momento para que me pueda hacer bien. Like a flower bend in the breeze, bend with me, sway with me. Listos. When we did, you have a way. Muy bien. Nos vamos para la última. Última serie. Volvemos a aplicar aquí. El que quiera subirle el nivel, ya sabes, pone trapecita para que pueda aumentarle ese peso. Entonces, aplicamos talón y te empinamos. Respiras. Arriba. Y vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10. Ojo que incluso haciendo pierna se trabaja el abdomen. Debes mantenerlo en contracción. Listo, del otro lado. Talón, punta, escápulas, va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Por ahí Aneida como que le gustó. Muy bien. A ver, ¿quién más por ahí? ¿Quién más por ahí? Aproveche. Listos. Peso muerto. Triple M. Más fuertes. Las pistas puede con todo, ¿cómo pues? Dos. Uno. Ahí.
Pantera Azúa, de La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Qué relajo, el vago trabaja doble, so ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila, todo el party que siga, como sea, como que, como tú quieras, a tu manera. Hay un single, quítate las payamitas para que tú veas, no soy un mono vestido de seda. Esa mujer está caliente mucho más, te queman por aquí, te queman por allá. O no, ya no, no puedo respirar sin tu amor, de tu amor. Saciarás mi sed. Oh, voy a enloquecer. Dime lo que vas a hacer. Dime lo que vas a hacer. Excelente, excelente trabajo. Bueno, vamos a respirar un poco. Quiero que hoy terminemos con hipopresivos. Vamos a hacer 6 hipopresivos. Después de entrenar es un poco más complicado. Después de entrenar es un poquito más complicado hacer los hipopresivos. Pero vamos a intentarlo, ¿ok? Las que quieran, los que quieran, se quitan los zapatos. Recuerden que triple M es para hombres, mujeres, ¿sí? Es cuáles son esas 3 M's para ti en este mes. Obviamente estamos celebrando el mes de la mujer, pero tú puedes escoger más disciplinado, ¿sí? Más tonificado, lo que tú quieras. Pero que sean esos 3
tres objetivos, incluso que te puedas poner diario, ¿sí? Más amorosa, ¿ok? Más conectada, ¿sí? Más enfocada, lo que tú quieras. Bueno, entonces vamos al suelo, nos vamos a concentrar. Voy a estar primero sentado, recuerda la posición, atrás, ponemos manos y hacemos respiración diafragmática. 3, 2, 1, inhalo. Segundo, inhalo. Muy bien, vamos a una tercera. ¿Listo? Vamos. Ojo pues, bien hecho, bien hecho. ¿Listos? Muy bien, vamos. En 3, 2, 1, inhala, vamos, profundo. Si inhalas en 4 segundos, intenta botar en el doble, es decir, en 8 segundos, ¿sí? Es lo ideal. Inhalas en un tiempo y exhalas en el doble. ¿Sí? Mira. Mira, una, dos y... Recuerda que recuperas el aire por nariz. Vamos a cuadripedia. Ojo con la posición. Un poquito mi cuerpo hacia adelante. Principio de elongación en mi cabeza. Y vamos. Recuerda que suelen existir posiciones que te ayudan más a hacer ese vacío abdominal, ¿ok? La idea es que tú lo vayas perfeccionando cada vez más. Alumnos de C3, por favor, ustedes más que nada deben estar súper familiarizados con estas dos posturas, ¿ok? Vamos nuevamente. Nos faltan dos, ¿ok? Eso nos va a ayudar a tener fuerza en el suelo pélvico, ¿ok? Nos va a ayudar a tener un abdomen más plano, a formar más cintura. Y recuerden que esto es triple M, así que más juiciosas. Va, se fue. Vuelves por nariz y exhalas por boca. Vamos para un último. Este último lo quiero hacer en pie para que ustedes puedan ver ese vacío abdominal que se puede formar. ¿Listo?
las que son nuevas de pronto en esta posición en pie, que de pronto no han hecho otros cursos, más que todo en C3, que es donde hemos hecho más los hipopresivos, no se preocupen, ya les voy a mostrar cómo lo hacemos. Listo, entonces. En posición, esta la vamos a hacer en posición en pie. Entonces, me apoyo en los dedos del pie y me tiro un poquito como hacia adelante, como si fuera un matrix. Ahí, manitos como si estuviera en el piso, pelvis neutra, no estoy ni en retroversión ni sacando. Y vamos. Mira. Ah, ese siempre se hace un poquito más difícil. Y ahora vamos a estirar un poquito. Eso es. Cambia. Eso es. Atrás. Y adelante. Eso. Aplauso. Si quieren, estiren otro poquito en sus casas. Y bueno, mis Dance Fitness Twitch, espero que les haya gustado mucho la rutina. Recuerden suscribirse a mi canal para que puedan ver todas las rutinas por 60 días más a la hora que quieran. Si ustedes de pronto no pueden pagar el curso donde entrenamos lunes, miércoles y viernes, recuerden que Twitch es, la verdad, súper económico. Estamos entrenando dos veces en la semana. Este mes es bastante largo. Así te cobren $4.99, que puede ser el costo más alto. Si tú te pones a mirar, estás pagando menos, no es que menos de 8 pesos en una rutina. Así que, ojo pues, yo veré, por favor, ustedes al suscribirse ayudan a todo un equipo de Dance Fitness que hay detrás para poder seguirles entregando estas maravillosas clases en vivo. Les mando un besote, un abrazo y gracias por conectarse. Bye. Bye bye.